Esa voz soy yo, pero con un filtro, ¿vale? Ahora aquí he quitado el filtro. Y he quitado el filtro. Y ahora lo vuelvo a poner, ¿vale? Como si estuviera yo de DJ Tía Violi. No, soy yo. Pensé que era un audio pregrabado. Pues no, soy yo. Lo que pasa es que me pongo un filtro así muy guay. Amigos, bienvenidos a un directo más de vuestro canal de videojuegos en Tía Violi Gaming. Saludamos a la gente que tenemos aquí en Twitch y también a los amigos de TikTok, bienvenidos. Y también a la gente que lo está viendo en diferido en YouTube, que cada vez hay más. Estoy muy contento, episodio ya 80. 80 días son... 80 días son... Menores de 40, es muy complicado que habéis entendido la referencia. Pero vamos ahí, vamos a darle duro a este Dark Souls, a su canal de gaming favorito. Bueno, tendréis más, ¿eh? Que aquí en Twitch hay gente que controla muchísimo y la verdad es que hay buen contenido en Twitch, si buscáis un poquito bien. Vale, el punto en el que empezamos es exactamente donde lo dejé. O sea, el personaje lo vamos a encontrar, no he tocado nada. Y deberíamos poder continuar. Mira, aquí esto es la arena de donde... Date prisa, danza de la iglesia. Ahora me he cagado un poco, ¿vale? Me he cagado un poco. Porque no me esperaba esto. No sé si adelante recuperamos un total de 0 almas. Ahora tengo un problema porque aquí por lo que veo no hay arena. No hay hoguera, no me acuerdo dónde estaba. Pero bueno, sería tan fácil como usar el objeto eso que nos lleva a la hoguera. La vuelta al mundo en 80 días. Algunos jóvenes tenemos padres guays. Ensayar, o sea, que tus padres te han puesto la vuelta al mundo de Willy Fogg, tío. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Yo tengo 19 y es de la vuelta al mundo 80 días, tío, madre mía. Me costó el jefe Fénix. Fueron 7 intentos, ¿vale? Vale, no sé qué hacer porque no recuerdo bien y casi que lo suyo... Vamos a activar los controles antes de nada. Sí, vamos a ponernos a dos manos y vamos a activar los controles para una run normal. Eso quiere decir
Por ahora vamos a activar los escudos, las flechas. El escudo creo que estaba activado. Déjame ver. Sí, el escudo. Oh, está activado. Baila épicamente, ¿eh? Baila con sensualidad infernal. Escúchame, 8 intentos están bastante bien. Lo tenéis publicado en TikTok y también lo tenéis publicado en YouTube, si lo queréis ver. Vale, pues entonces vamos a tirar el objeto. Vamos a tirar el objeto para irnos a Mayula y aprovechar estas 80.000 pesetas que tenemos para poder subir un nivelito más. Ya me gustaría a mí con un violín. A ver, fue bastante. Mira, tengo que vender fragmentos grandes de titanita. Ah, no, no, tengo. Vale, el almacén te permite. Vale, el almacén te permite hasta 600, ¿vale? Pensaba que estaba en el tope. Fijaos, esto, losas. Tengo 6 losas de titanita más 2 que he usado ya, más una que me he dejado en un lugar, ¿vale? O sea, de materiales de fabricación voy sobradísimo. Vale, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy buscando el ítem ese para hacer el salto. Que estaba. No, ¿dónde está, tía? Venga. Que no estoy muy sembrado yo ahora. Aparece por. Aquí lo tenemos. Vale, vamos a ir al santuario, enlace de fuego. Para así poder subir el nivelito, ¿eh? ¿Qué será lo siguiente? ¿Un plátano Fénix? No lo sé. ¡Oh! ¡No he llegado! Javi, bienvenidísimo. ¿Cómo estás, tío? Te hago yo la promo. Que a Tomo hoy le he dado permiso. Tenemos aquí al grandísimo Javi, bienvenido. Estoy a punto de pasarme el Lies of P, pero el último boss es una fumada, Rubén. Necesito saber más de este último boss. Evestorm, benvingut, bonanit. Necesito saber más porque Rubén, lo hemos comentado algún día por aquí, que me da la impresión de lo que he visto de otros streamers de jugar este videojuego es que es honestamente muy difícil. O sea, a las pocas horas ya te vienen unos boss de 6-7 minutos con unos castigos muy bestia, quitando muy poca vida, que tú dices, madre mía, arte de magia, lo podemos desactivar y el ataque también. Bien complicado, ¿eh? A mí, Fénix, no lo sé porque no lo he jugado, entonces, como siempre, soy una persona muy discreta, no me atrevo a decir si mola o no mola, ¿vale? Pero la cosa está en que lo que yo he visto. Arclad, grandísimo, tío, que tenemos aquí. Buenas noches, guapos y guapas, un año ya, Arclad. Muchísimas gracias por este pedazo de Prime que me llevas aquí soltando tantísimo tiempo, un año ya. Arclad, si te quedas un ratito. Vamos a ver a uno de los bosses más importantes, evidentemente de este videojuego, pero también de la saga Souls, que se trata del el esclavo Gael. Estamos a 2 niveles para subir a 40, que es el hard cap, el soft cap de resistencia. ¿Vale? Eso quiere decir un nivelito más de resistencia y se acabó. Arclad, muchísimas gracias de corazón. En la segunda parte, en la segunda fase, no para de pegar todo el rato y no puede invocar ningún NPC. Estamos hablando del boss final de Lies of P. Bueno, te digo yo, si ya me ha parecido muy difícil los iniciales, no quiero saber cómo será el boss final, ¿eh? La jugabilidad es terrible, pero la historia, los gráficos son épicos, tío. Tiene cosas malas. El Code Vein, sí. No lo he jugado, ¿eh? No lo he jugado y no lo conozco. Dana Wookie, bienvenido, tío. Muy buenas noches. La verdad es que no lo he jugado. ¿Qué compro, tío? Tengo 5.000 pesetas para gastar y no sé qué comprarme. Estas son las que compro normalmente. Me compro estas flechas. ¿Qué flechas tengo? Estas de 100, es que estas de 100 son las mejores. Estas son. Y pegan solamente un poquito más, pero tengo el máximo. ¿Vale? Podría comprarme flechas de fuego. Que hacen daño por fuego. Síganme para más consejos de Dark Souls. Yo qué sé, es que no sé qué comprarme ya, tío. Tengo de todo. Es que tengo de todo. Podría comprarme armaduras de estas random, pero si no me las voy a poner, no me las compro simplemente por el hecho de que navegar por el inventario con más objetos se me hace más pesado. Entonces, por eso mismo no compro estas cosas, pero me lo podría comprar todo. ¿Lo veis? Mira, voy a comprar estos hechizos. Vale. Vale, ya tengo estos tres hechizos. Maravilloso.
Y esto, señal de saponita blanca, me la compro también. No sé ni qué es ni para qué sirve. Rama blanca joven, también. Venga. Vale, ya está. ¡Fuego para el dios del fuego! El boss secreto de Lies of P. Vamos allá. Coño, ¿y ahora qué hoguera tenía que ir yo? Vale, creo que me acuerdo. La pelea con Gael es una pasada y tiene una banda sonora de las mejores, Arclat. Es una maravilla. A ver si te quedas un rato y podemos ver el combate, ¿vale? Compra paciencia y el ultra instinto. No, DMC. Eso me lo tengo pensado gastar con Midir. Os lo digo honestamente, este boss va a ser muy difícil, pero caerá. ¿Vale? Este boss caerá. El que no lo tengo tan claro es Midir, ¿vale? Y ahí es donde tengo que hacer acopio de paciencia y ultra instinto porque no sé cómo voy a hacerlo, ¿eh? La, para banda sonora la que se toca a Tía para derrotarle, ¿eh? Midir es el más difícil de todos, en mi opinión. Es que, Fénix, yo este videojuego ya lo jugué hace 2 años. Lo jugué con mando, con la PlayStation 4. Y recuerdo que el salto de dificultad entre Midir y cualquier otro boss fue brutal, ¿vale? Fue muy bestia. No es un sensiblemente más... No, es que realmente me llevó como 3 horas con mando. 3 horas. Y... el hecho de que me llevó a pasármelo fue la cabezonería mía. Decir, mira, este boss me está gustando, ¿por qué no? Vale, sí, dice Fénix aquí. Imagínate lo difícil que es jugarlo con un violín, seguro. Pero la cosa está en que... mi intención es hacer una resignación de atributos, ¿vale? No creo que me lo pase con el set que llevo puesto ahora mismo. Kenchi Logan, grandísimo, ¿eh? Me ha recomendado este canal y al ver el calvo set he decidido preguntarle a qué se dedica semejante hombre. Pues mira, tío, yo... Es... el rubo. Pues ¿a qué me dedico? Pues a hacer tonterías, Kenchi Logan. Porque, en serio, los bosses que se vienen ahora, Kenchi Logan, vas a flipar tú. Muy fuerte la que se viene. El rubo, muchas gracias, que tienes aquí tu primer comentario. Bienvenido, rubo. Y pues entonces, acabo de hacer una promo a Kenchi Logan, un grandísimo creador de contenido. Sobre todo lo pillo, siempre que lo pillo, lo acabo pillando por las mañanas. ¿Vale? ¿Esto es aquí? No, esto no es aquí, tía Violi. ¿O sí es aquí? Sí, aquí me encontraré el tonto este. Vale, sí. Este. Y el follow de Ayoras 3. Muchísimas gracias, tío. Venga, venga, darle caña a ese boss de pacotilla. Kenchi Logan va a ser muy duro, ¿vale? O sea que ya vamos a ver la cantidad de intentos que nos va a llevar, pero dudo que sea menos de 100 intentos, tal vez, ¿eh? O sea, Gael y Midir... Bueno, hay algunos que dicen que príncipe que los príncipes, otros que la hermana Friede, pero desde luego estamos entre los 3-4 bosses más difíciles del videojuego. Midir no es no es el Sid, sino la cámara, y con el violín va a ser un sayonara baby. Es que The Storm, recuerdo que cuando jugaba con el mando, tenía un ataque en segunda fase que se ponía... Bueno, de hecho, ese ataque lo hemos visto ya en el puente, que se podía... Mira, ha quedado aquí la silla, ¿eh? ¿Habéis visto? Ahí te van los ataques, sí. Entonces se podía tirar estos rayos mágicos, pero además sin ninguna patrón aparente, que inundan completamente la arena del boss, y tú lo que haces es aguantarte. Voy por ahí porque no sé si hay algún objeto, ¿eh? Porque no... lo suyo es buscar una zona en el que ese ataque no te golpee, pero es que no se puede. Vale, lleva al mismo lugar, bravo, tía. Llevar al mismo lugar, sí, ¿eh? Es lo mismo. Yo voy, sinceramente, yo no pude con el rey sin nombre. Vale, pero el rey sin nombre, mira, aquí he vuelto para atrás para nada. Pero bueno, no pasa nada, no lo sabía, ¿eh? El rey sin nombre fue muy difícil, Fénix. Pero estamos en las mismas. Me resultó un boss muy interesante y muy justo, ¿eh? Ojo, muy difícil, bien. Castiga mucho, pero el boss está bien diseñado, ¿vale? Y te da posibilidad. El ataque que se vuelve loco con el rayo hace siempre insta-kill, sí, de Jan. Y el problema es que recuerdo que depender muchísimo del panic roll... A ver, yo insisto, me comentaron que existía una build con magia que usando la niebla pestilente, que es, imagino que algún hechizo que se pueda adquirir, con no sé cuánto de fe o de inteligencia o de lo que sea, y que al parecer este hechizo... te da la opción de poder derrotarlo con cierta facilidad, ¿vale? ¿Está puesto el eye tracker o estoy flipando? Sí, Exayar, ¿ves? Ahora estoy mirándole el culo a Antonia, el casco. Ahora estoy viendo arriba el portal este y ahora veo una... ¡Qué bonito, eh! ¡Hostia! En serio, ¡qué maravilla! Este videojuego está muy... Es, o sea... Es un gran videojuego, es un gran videojuego.
sin lugar a dudas. Con el dragón está guapísimo. El rubo no es un dragón. Fíjate, fíjate bien y verás que no es un dragón. Es una especie como de pollo mal. Ah, Atom, que ya estás aquí. Bienvenido, Atom. Muy buenas noches. Esto sin ti no era lo mismo. Cobretti, muy buenas noches. Bienvenidos. Entonces, con esas estamos. Vale, llego aquí. Abrir. Cerral. Perdón. A ver. Vamos allá. Mark Patosin. ¿Te has cambiado el nombre? No eras Patosin antes, yo eras Mark Patos. Ahora es cuando te vas a Selmos en el desierto. Es como un desierto. Mira, esta de aquí no sé qué tengo que hacer con ella. Hay una cinemática. Tocar el cascarón abrazado. Qué bonito, ¿eh? O sea, lástima que no me entere. Y esta, ahora mismo no tengo ni idea ni de quién es, ni qué exactamente qué hace una señora tan bonita. Abrazado un cascarón de un dragón. Tiene que ser, imagino, el huevo de un dragón, ¿eh? Toca a la doncella. Voy a tocarla. Toca la doncella, pero no puedo tocar la doncella. Tengo que tocar el cascarón abrazado. Vaya momentazo de fue increíble, ¿eh? Abril, cerral. ¿Veis? Toca el caparazón y pasan cosas. El huevo se deshace. Y esta tiene un dormir. Esta es como yo, tiene un dormir bien profundo, ¿eh? Fijaos el detalle este de las venas debajo de los ojos, qué pasada. ¡Ya lo has roto, tú ya! ¡Qué torpe! ¡Tu tía malo! Ahora rompes el hechizo temporal y viajas al fin de los tiempos futuros. ¡Has ligado! Desconfía de una chica que está abrazando un huevo roto de un dragón. Cobretti, hazme caso, ¿eh? Yo en esta escena me giraría discretamente y saldría a correr. No me fiaría mucho de esta chica. Hazme caso, ¿eh? Llámate prudente, tal vez. El boss que viene ahora me gustó mucho con los tronos de fondo. El rubo es una pasada. De hecho, cuando alguien me preguntaba por algunos de mis bosses top del Dark Souls, en general de la saga, siempre he dejado a Gael ahí en un... Creo que es mi combate favorito de todos los Souls, creo. Pero recuerdo también que no recordaba tan bien el combate contra el Rey Sin Nombre, también que me gustó mucho, y contra Friede. Si tuviera que valorar ahora combates bonitos que he tenido, mira qué pasada. Qué bonito, tío. Mira, esto es un mundo de cenizas, ¿eh? Qué pasada, este zoom fuera ha sido una pasada. Entonces, diría que Friede y Rey Sin Nombre entran también en mi top de combates, ¿eh? Kikor, buenas noches, bienvenido. Gael es uno de los mejores como en combate y con lore. Yo en lore lo único que sé es que este señor me ha ayudado en el combate contra Friede y en el combate contra el príncipe demonio, y ahora voy a luchar contra él, la cual cosa me hace sentir bastante sucio. He llegado y me he encontrado con una mena de oro. Bienvenido, Max, muy buenas noches. Encender hoguera, pues enciende. Vale. Y ahora estamos en el mundo en el que vamos a combatir contra Gael. Pero la cosa está en que no me acuerdo dónde es. Yo creo que el combate era ya, enseguida ya. Pero por lo visto no. Me parece que esta bajada era ya la bajada de la arena del boss. ¿Es así? Rápido, capital de Uruguay. Coño, ¿cuál es la capital de Uruguay? ¡Ay! Tío, no voy a buscarlo. Montevideo. Bien, ahora voy a buscarlo para asegurarme. Uruguay, Montevideo. Lo he dicho bien, ¿eh? Ay, tío, estoy fatal de geografía, ¿eh? Debería... ¿Ves? Mi cookie, ahora me tienes que compartir el directo 10 veces. ¡Oh, Filianore! Ayúdame, por favor. ¿Este es Gael?
Este es Gael, muchas gracias. Mira, me he ganado un follow gracias a mi conocimiento de geografía. Eres el único entre 10 personas que lo ha acertado. Estoy bastante mal de geografía. Podría perfectamente haberlo fallado, ¿eh? Y este es Gael. Por favor, alguien nos pone en contexto del lore. Porque aquí veo a alguien coronado. ¿Lo veis? Que arrastra una corona. Por lo tanto, tiene que ser el príncipe esclavo Gael. Es él. Además, sabéis que en el combate él va cojo. Y este hombre de aquí se arrastra. Qué bonito, tío. Es en serio. Este videojuego es muy guay, tío. Ese... Cuando grites, si tienes estamina, sigue dándole. Si no, sal por patas. Vale, Cobretti, recuérdamelo cuando llegue, ¿vale? Mátalo, está sufriendo. Atom, no lo sé, tío, es que... Yo diría que es el... ¡Qué maravilla, eh! Este videojuego... Uf. Es Dark Souls 3. Sí, Javi, es Dark Souls 3. Es un videojuego único. Solo espero que el Elden Ring... Venga, chicos, encuesta, primera encuesta. ¿Cuál es mejor videojuego? ¿Elden Ring o Dark Souls 3? ¿Vale? Vamos a divertirnos con unas encuestitas. Encuesta nueva. ¿Cuál es? Uy, me he equivocado de comando. ¿Cuál es mejor videojuego? ¿Vale? Pondremos Dark Souls 3. Elden Ring, no lo sé, barra, no lo he jugado. No los he jugado, ¿vale? Entonces, así de esta manera, vamos a ver un poco la valoración de la gente. Qué lástima que la gente de TikTok no pueda votar. Evidentemente, yo voy a votar. Voy a votar que no los he jugado, ¿vale? No los he jugado. Por ahora. La gente dice que no lo ha jugado, ¿vale? Ir completando por aquí. La respuesta siempre es Spider-Man, tío. Para mí, el orden que dice Max Power, Dark Souls 3, Sekiro y Elden Ring. Es que, Max, este videojuego está muy guay. Mira, Skyward dice Elden Ring. Yo ya estoy listo para leer este, el perfecto. No ha habido por ahora ninguna muerte, ¿eh? Mira, ese sigue subiendo, ¿eh? ¿Sigue subiendo? Sí, ¿eh? Perdón, ahora tengo curiosidad. Gominolas, ¿no serás César? ¿Eres César el compositor? César Asturillo se llama. Gominola, dime que no eres César. Si es que si es César, yo me o sea... Ah, vale. Es que hay un compositor de música española, de música para videojuegos españolas, que se llama César, que es, su apodo es Gominola, y es un grande de... Pero es el mejor... Y bueno, sea como sea, Gominola, muchísimas gracias por el follow. Es el mejor Sekiro, nunca me lo había pasado también en un juego. Fénix, a mí me gustó mucho el Sekiro. Pero me parece que como videojuego... Hostia, Dark Souls 3, tío. No lo sé, estoy muy confuso. Chicos, voy bien. Alguien me guía. ¡Uy! Vamos a ver. Es por aquí. Yo voy para adelante, ¿eh? ¿Es el combate ya con Gael? Para Cobretti, Bloodborne, mira el Bloodborne. Yo quería comparar Dark Souls 3 con Sekiro, con Bloodborne. Sekiro, Dark Souls 3, 2-1. Curioso que esté el 2 antes que el 1, ¿eh? Te lo vas a la cargar a la primera, ni de coña. Vale, entonces ya estoy en el combate, ¿eh? Ya estoy en el combate con Gael. Vale, entonces efectivamente este, el señor este que me perseguía, que este estaba arrastrando, era Gael, o este es Gael, no lo sé. Va a ser un combate muy guay. No sabía que el combate venía aquí. No está puesto la dirección correcta de rodado. No estoy a dos manos. Pero bueno, como que voy a palmar. ¿Cómo? ¿Sigues aquí? Qué bonito, tío, ¿eh? Dame esa cosa, tu alma oscura. Tendrías que haberle dado matarile antes. Hubiera sido más cómodo, ¿verdad? Hazlo por Chuso Montero. Le invité a Chuso Montero por Twitter y me comentó que se quería pasar. La cola del paro. Hostia, qué nick. Bienvenidísimo. Muchísimas gracias por el follow. Vamos a ver la cola del paro, este combate. Caballeros Cabo Gael. Vale, hay que aprenderse los patrones, ¿eh? Y... Bueno, por ahora no me ha dado, ¿eh? Uf, qué poquita vida, ¿eh? Esto habrá que darle con el arma de matar cosas. Vale. Tiene un ataque en carga. Un ataque en carga, ya hemos visto. No me quita tantísima vida, ¿eh? El rey sin nombre cargaba, castigaba. Es decir, este ataque te vuela
30% de la vida. Está bien, pensaba que sería más. ¿Vale? Entonces... esos patrones, es que todavía me acuerdo de la primera vez que me lo pasé, tío. Me acuerdo de los patrones de la primera vez, tío. Qué fuerte. Es que me gustó tanto este boss. Y hay que aprenderse... estos patrones me los aprenderé muy rápidamente. Pasa que no quiero, no puedo luchar con este arma. O sea, me va a tirar la vida aquí. Pero estos patrones me los voy a aprender esta primera fase, ¿eh? Van a caer los patrones muy rápidamente. Muy rápidamente, estoy convencido. ¡Ahí, con el puño, Antonia! ¡Claro que sí! Métele con el puño, ¿qué cojones? Vale, y este ataque, la caída que hace es un poco más lenta. ¿Vale? La caída que hace es un poco más lenta. ¿Lo veis? Que le quito muy poquita vida. Muy poquita vida. Pero bueno, no me preocupa. En serio, esta primera fase, a lo mejor en el día de hoy ya podemos ver la segunda fase. ¿Se recupera vida o algo? Vale, el grito este se ha flipado. Vale, vamos a poner el set de matar cosas, ¿eh? ¡A puñetazos, tío! A modo... a mamporros a cascoporro, ¿eh? Un capón quita Gael. Vale, vamos a poner... vamos a poner el set de matar cosas, ¿vale? Vamos a poner, en primer lugar... esto no lo pondremos en la espalda. Vamos a poner... ¿el arco lo llevo puesto? No. Vamos a poner... el arma de matar cosas grandes. ¿Dónde está? El arma de matar cosas grandes. Aquí la tenemos. Vale, espadón de humo. Ultra espadón de humo más 5. Estoy a 70 de peso. Y vamos a ver en la guía. No recupera vida. Es que me daba la impresión de que la barra iba subiendo. Este pega menos que el rey sin madre, pero es el triple de ágil. Exacto. Pero Max, insisto, el primer patrón se va a memorizar rápido, ¿eh? Hay gente que se pasa los souls a los Chuck Norris a puño limpio. A nivel 1, sí, 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 eso es así. El grito, si tienes estamina, dale, si no, vete rápido. Es decir, he escuchado un grito, voy a subir un pelín el volumen. Cuando escucho este grito, si tengo estamina, le puedo cortar el combo, ¿vale? Dice Cobretti, y si no, no. El arma de matar moscas, ¿eh? Qué ganas de autotorturarse, ¿verdad que sí? Siempre te va a hacer lo mismo al empezar. Yo, Fénix, honestamente, creo que me lo... incluso a lo mejor hoy, ¿qué hora es? Son las 12, vamos a darle hasta la 1:30. Incluso a lo mejor en el día de hoy puede, el escudo se va a desactivar también. Veremos la segunda fase, porque recuerdo que cuando me lo pasé, la primera era auténtico trámite, como pasó con el Rey sin Nombre. Es esperar el ataque del salto. Sí, Fénix, este boss me lo pasaré, seguro. Seguro, recuerdo que no fue tan complicado. Vale, lo que quería hacer, y por eso me he venido aquí, es ver el boss, ¿vale? Dark. ¿Qué ataques tiene? Vamos a buscar a Gael. Y vamos a ver, a la hora de ponerme el equipo, si ya puedo aprovechar para ponerme algún set que me dé algún tipo de ventaja. Y vamos a ir aquí a Slave Knight Gael. Vale. No sé cuántos, no sé más. No sé cuántos, no tantis. Parriable, no. Vale, tiene daño por rayo. Vale. Vale, es durante todo el combate. Es débil a hielo y a tóxico. Vale. No tengo nada que pegue de esto, ¿eh? Y es resistente a sangrado y a barridos. Y después es resistente al daño oscuro. Vale, entonces por lo que veo, me tengo que poner algo de resistencia al rayo. Thrust damage, tío, qué complicado esto. Bueno, vamos a ponernos el set de matar cosas como hacemos ahora. Gael es débil contra esquivar todo y golpearle con espada. Síganme para más consejos, ¿eh? Yo a Gael me lo conozco de memoria. Me gusta tanto que me dejo matar para pelear una otra vez. Va a ser un combate muy chulo, Storm. Va a ser un combate. Jefe, en el que me aprendí el patrón de ataques, tío. Es solo cuando caen, tío. Vale, vale. No, Fénix, vamos a esto. Voy a ponerme un set estándar, que es el que está llevando más o menos durante todo el combate, que es el del... Este, bueno, es que ya me he acostumbrado también a verlo así. Además, es muy bonito. Si alguien después, que es este de aquí, yelmo del caballero caído. Vamos a ver cómo vamos de peso. Seguramente 70,3, poco vamos a ver aquí, ¿eh? Poco, es que además el problema es que poco espacio te deja. Mira, 69,9, no tocaremos nada.
poco espacio te deja cuando te ponen la espada esta. ¿Qué haces, Antonia, bebiendo, reina mía? Si tienes una espada de hielo en el inventario, ya de DMC, pero no está mejorada, ¿vale? Alguien podría buscar a lo mejor la mejor arma para luchar contra Gael, porque total, tengo, en serio, tengo 8 losas de titanita. Para navegar por internet, decepción. Es muy poco probable y creo que quita muy poco. Sí, yo creo que voy por el camino correcto, sí, ¿eh? Es normal que le quites poco, tiene muchísima vida, exacto, exacto. ¿Qué hago? Vale, me he metido por el lado que no es, bravo. Panita, tengo puesto el anillo de Havel más 3, ¿vale? Y de hecho solamente he notado como 2 kilos de diferencia para cargar esto. Mete daño de oscuridad en 2 fases. Si tienes para protegerte, pues mejor. Bueno, vamos a ver, Max. Hoy estoy convencido que hoy el objetivo no va a ser pasarse el videojuego, ¿vale? Exacto, esta arena era la del boss. ¿Y dónde viene él? ¿Dónde está? ¿De dónde venía? Hola, Gael. Ahí viene, ¿vale? Trotando como puede. A ver. Vale, este ataque son 2 golpes. Una secuencia de 2 golpes. Yo voy a aprender a reconocerlo. Vale, este es el que es fácil porque tiene una caída lenta. Uf, qué duro, ¿eh? ¿Está aturdido? Sí, ya lo he aturdido. Es que es el arma que tengo, me tiene mucho ataque de crítico, ¿eh? Vale, ¿lo veis? Que va como cojo. ¿Veis? Que tiene una caída, sube al aire y después se queda como flotando. ¿Vale? Está, se aturde, ¿no? ¿Soy yo o que me flipo? Me da la impresión de que se aturde. Bastante bien, ¿eh? Bastante. No va a ser complicado. No va a ser complicado, va a ser largo. Pero no va a ser complicado. Atácame, Gael. Mátame, mátame y trae. Vale, me alejo porque me hace la carga. Vale, y aquí son series de... Este también, este, pero este es diferente, porque el primero como que sube y se queda colgado. Y este es como barrido. ¿Vale? ¿Vale? No me... ¿Vale? Ahí me he dejado pegar. Vamos a beber con calma. Vamos a aprender, vamos a hacerlo. No intentaré pasármelo hoy, evidentemente. Es aprender bien el boss. ¿Ves? Este ataque ya me lo sé, ¿veis? Al segundo intento ya me lo sé. Y 3 hostias, aturdido. Vámonos a ir a recuperar esta mina. ¡Ah, el grito de Cobretti, tío! ¡Toma! Vale, el grito que ha dicho Cobretti lo he distinguido. ¿Es este, verdad, Cobretti? Creo que es ahora. Después miro el chat. Creo que es el grito al que se refería Cobretti, diciendo: si tienes esta mina, por él. Si no, a correr. ¿Por qué corres para donde no es, Antonia? Venga, sáltame. Vale, cuando levanta la espada para atrás, son 3 golpes, ¿vale? No, tengo que. No puedo ir sin esta mina, ¿eh? No puedo ir sin esta mina porque es muerte, ¿eh? Vale, recupera esta mina, tía. Vale, y este ataque ya me lo sé. ¿Veis? Otra vez aturdido, pero no atacaremos. Vale, grito. Vale, el grito... ¿Qué hago? Panic roll. Se puede esquivar, pero... Vale, no corto los ataques ni de coña, evidentemente. Tío, pero qué largo es esto. Esto es muy largo, ¿eh? Esto no es difícil. Es largo, tío. Dejan tiene muchísima vida. Vale, Cobretti me confirma. Este es el grito. Vale, que hace como... Y empieza una cadena de... Tengo que también contar los golpes. Creo que son 5 golpes. Por el culo te la hinco. Ese espadón te va a venir muy bien porque te deja mucho stagger, dejarlo bobo. Max, me he fijado en eso. Pero creo que cuando le dejas bobo no se le puede hacer crítico. Vamos a probar este intento porque a ver si le puedo encajar un crítico. Como pasaba también, ¿os acordáis? El pollo del caballero del rey sin nombre. También le dejabas sin... Casi entras en el Storm, estoy muy lejos. Le he quitado un 30% de vida, tío. David, muchas gracias, tío. Gracias, Atom. Cuando se hace ese ataque en salto, esquiva para adelante. Ay, vamos a cambiar el mapeo. Vamos a cambiar el mapeo. Y el mapeo va a ser rodar. Vamos a probar, porque nos ha dado buen resultado en general. Adelante y después diagonal derecha, ¿vale? Esta es la combinación que... Estoy usando diagonal 1, 2, 3, 4, 5 y atrás. Y está dando buen resultado en general, ¿eh? Exacto, adelante. No puedo hacerle crítico, ¿eh? Es difícil, Luca, es muy difícil, muy difícil. Exacto, Max. Quizás no se le puede hacer crítico, pero te abre una ventana para recolocarte y curarte. Max, me voy para atrás, se me sube la estamina, me tomo un frascus y arreglado, ¿eh? Entra a la segunda fase al 30-35% de la vida. Estaba a punto. Ah, vale, pensaba que era toda la barra de vida y entraba en segunda fase entonces. Pues mira, bastante mal, ¿eh?
Qué bueno lo que haces, que viva la música y los videojuegos. Andrés, tío, mira, este aplauso es para ti. Un tío, perdonad, un tío que en TikTok entra te dice, qué bueno lo que haces, pero que viva la música y los videojuegos. Andrés, le añadimos la cerveza, la siesta y una buena pizza. Y es que, tío, Lucas, muy buenas noches, bienvenido. He oído lo de Medín y me parece que he oído la voz de Sergi por megafonía. Ha hecho un Twitter diciéndolo. Y un TikTok, le he visto un TikTok a Sergi diciendo, es que me vais a escuchar todos un montón. ¿Quién me ha dado follow? Espera un segundo que no lo veo. Skyri, bienvenido, o como se pronuncie, ¿eh? Son tres fases en total, ¿eh? Bueno, mi alisado japonés corre peligro. Muchas gracias, Andrés, por el follow, bienvenido. Vale, vamos a revisar que la rodada sea correcta. Diagonal derecha, maravilloso, ¿veis? No sé, porque me está yendo bien rodar para adelante. Me está yendo bien rodar para adelante. Y fa sostenido, rodar para atrás. También agradezco a Luca Pena el follow que me ha dado. Muchísimas gracias a Dexter Morgan. Dexter Morgan, ¿de qué me suena? Dexter Morgan, ¿de qué me suena, tío? Bueno, aprender. Ahora me arrepiento de haber cambiado el patrón de giro, porque no me ha ido para nada mal contra esta primera fase, pero bueno. Lo he rodado, ¿eh? Lo que pasa es que lo he rodado tarde, pero lo he rodado. ¡Uy, un montón! ¡Aldric, el devoradioses, me ha seguido! ¡Madre mía! Que sepas que me... Aldric, te maté al noveno intento, ¿eh? Vale. Creo que será mejor, ¿eh? Vámonos a ver si me deja, Gael. ¡Qué mal! Este intento ha sido fatal. Aldric, me costaste 9 intentos con el violín, ¿eh? Qué voz más bonito, ¿eh? Hay un momento épico de Aldric que consiste... Voy a cambiar el rodar. No estoy convencido de que me vaya bien de esta manera. Voy a rodar para adelante y para atrás en este boss, ¿vale? Quiero estar cerca de Gael. Entonces, mi boss favorito, Aldric. Este boss tiene un ataque que es un barrido de flechas que te voy a contar. Que en la segunda fase se vuelve odioso porque... Si no corres, te lo comes todo, ¿no? Y entonces es un insta-kill prácticamente. Yo con el violín no puedo correr. Entonces me puse a rodar. Y las rodé todas. Oh, hasta, te ha enviado la conchinchina del aguantado, ¿verdad que sí, eh? Uno desaparece unos días y no hace caso el tío a violín, Jevinaga, tío. Mira, este confeti es para ti, Jevinaga. No quería ofenderte, ¿eh? Sudor y lágrimas con mando, tío. No dice nada, pero en el juego Aldric tiene la falda de Nito. Y su miasma, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué interesante eso, Max! No lo sabía, ¿eh? Hombre, tú piensas una cosa. Se ha comido a los dioses. Alguien me comentó que en el proceso se veía exteriormente que había absorbido a parte de los dioses, ¿eh? Cobretti. Tío, fue mucha potra, ¿eh? Saludos de un argentino en Barcelona. No sé imitar el acento, no volverá a pasar. Andrés, bienvenidísimo. A ver. Es que me va bastante bien rodar para adelante. Voy a alejarme un poco, que si no, no voy a ver venir la hostia. Bueno, nada mal. ¿Cómo tengo la patata 80, eh? Demasiado, muy demasiado pronto, tía. Vámonos para atrás, siempre para atrás. ¡Que no ataques, Antonia! Es que para adelante está yendo muy bien. No tengo estamina, no se ataca. Está yendo muy bien para adelante, como para cambiar la dirección de la rodada. Está aturdido. Se come otra. Vale, lo he esquivado magistralmente. Ese ataque ya me lo sé también. ¿Vale? Este no me lo sé tan bien, pero me lo estoy esquivando también bastante bien. Oye, nada mal, nada mal, nada mal, tía. Bravo, bravo, tía. Me tengo que animar yo mismo, ¿eh? Porque vosotros no. Sois unos cabrones que queréis verme morir. ¡Qué buena! Vámonos. Se china. El grito de Cobretti le llamarás. Y las esquivo todas. Menos una. Aturdido. Se come otra. Qué bueno. Rodar para adelante. Seguro. Seguro rodar para adelante. Recuperamos esta mina y vamos a por él. ¡Atraquero! Bueno, lo he esquivado, ¿eh? Vamos a beber. Vamos a beber. Lástima. Lástima. Bastante bien. Invoca al penumbra. Así que ten cuidado de no moverte mucho para no enfrentarte a dos a la vez. En el área de combate hay un caballero anillado que porta dos espadones. ¿Esto es aquí ahora? Panita.
El grito de Chuache del formal. Hostia, el informal, tío. Campeón, peleando contra Gael. Hace tiempo que no vas. Me hace ilusión verte aquí, pana. Tío, vamos a cargarnos a este motherfucker. Os insisto de que... Masterclass con el violín. Os insisto de que estoy dividido porque este tío me ha salvado dos bosses, ¿vale? Me ha salvado el príncipe demonio y me ha salvado sobre todo la hermana Friede, que la única vez que me lo cargué, el dinero, muy importante, fue cuando él aguantó vivo. Y ahora me lo tengo que cargar al caballero esclavo Gael. Mirad qué buenísimo, ¿eh? 312. Vámonos. Dos golpes. No sé por qué motivo Antonia ha decidido no atacar. Demasiado pronto, hay una cadencia ahí entre medias, ¿eh? Hay un poco de tiempo. Es que, tío, me estoy sacando una no-hit, ¿eh? Es que, tío, demasiado prontísimo. Pero hasta yo lo he visto y he rodado y digo, te la vas a comer, me la como. Uno y dos. Son dos golpes, ¿eh? Un golpe más. Vámonos. Y vámonos. Este me la como también porque no tengo estamina. Potra pura, ¿eh? Venga, atácame. Vale, vamos, tenemos que beber, aunque sea aquí. Si no, estoy muerto. ¡El grito! Estoy muerto. ¡Oh! ¡No me ha dado ni una! ¡Por favor! ¡Qué buenísimo! ¡Muy bien, tía! ¡Bravo! Vámonos. Siempre atrás. Quiero tenerlo lejos para forzarle el ataque en salto, ¿vale? Quiero tenerlo muy lejos para forzar el ataque en salto, que me siento bastante cómodo con él. Venga, va. Aturdido. No, ese aturdimiento lo usamos para recargar la estamina. El grito. Mierda, estoy jodido. Madre mía, tío. Eso tengo que aprender a pararlo. A pararlo, o lo que sea. Que se pueda hacer, ¿eh? Vale. Le he atacado y no tendría que haberle atacado. Para recuperar la estamina. Es que este arma, además, es... Come toda la estamina del mundo. Se come toda la estamina. Ese ataque también ya lo tenemos. Hay que ver. ¡Oh, tía! Aturdido. Otra hostia para ti. ¡No! Esa hostia ha sido un fail como un piano. ¿Por qué se ha puesto dos manos? ¡Cojones! Está activado el control también, tal vez. Está activado, no, es que se ha puesto una mano. Ah, tío. Qué rabia. Además, esta run no vale, no me lo puedo pasar. No me lo puedo pasar porque toca una tecla, ¿vale? O sea, pero al menos aprenderemos el patrón. ¿Lo habéis visto, eh? Invalida. Y se ha quitado el escudo, ¿lo veis? Con las flechas desactivadas, tío. Qué fuerte. ¡Qué fuerte! Y se ha quitado el escudo. Y tengo las flechas de... ¡Oh! ¡Segunda fase! No, esta... O sea, este intento es inválido, ¿vale? Imaginaos Cobretti. ¿Quién se hizo lo de las mechas japonesas? Voy a dejarme morir. Lo tengo clarísimo. Es imposible que me lo pase, pero he tocado una tecla. Entonces, fuera. Gael es el enemigo animal, por lo tanto es débil contra espadón de Farron y el espadón, tío. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito esto! La sangre del alma oscura. Cobretti, ahí tu pelo, querido Cobretti. Se lo pasó ya. No, pero he llegado a segunda fase. Con 9, 8 frascos, ¿verdad? Que debe ser el cuarto o el quinto intento. Bastante bien. Este boss, ¿quién comentaba? No sé quién era, comentaba en TikTok de que quiere morir muchas veces contra esta boss. Me pasa exactamente lo mismo. No me lo quiero pasar. Mirad qué maravilla, tío. Top boss para muchos en la saga de... En la... Vale, es que no he desactivado las flechas. Las flechas no están desactivadas. Bueno. ¡Ah! ¡Es un boomerang! ¡Ah, ladrón! ¡Que es un boomerang! ¡Madre mía! ¿Y cómo esquivo yo eso? Asesor espadino, espadón asesino de huecos. ¿Cómo esquivo yo eso, tío? Macla, bienvenido. Gracias, Atom.
Luca, me ha hecho un insta-kill. Yo he rodado perfectamente bien el zurullo este de boomerang. Mira, Fénix me ha tirado como un ataque, que eran como 5 o 6, no sé, como unos haces de luz de color amarillo, que se han ido, pero después me han vuelto por la espalda, ¿eh? Dice Storm, deja que lo lance y deja que vuelva como el boomerang de Mad Max. Rodar lateralmente, tengo activado rodar adelante y atrás, porque en la primera fase con Hevinaga contra Degael me funciona muy bien. Habéis visto, ¿eh? En la segunda fase, cuando pega con la espada el 90% de las veces, pega con la capa justo después. Eso quiere decir, Max, que hasta que no golpee con la capa, no puedo atacarle. ¿Vale? Eso es muy importante, porque uno de los problemas que tuve en algunos bosses, como el Rey Sin Nombre, es que iban tirando combos y nunca tenías la confianza de cuándo el combo había acabado, Max. A eso me refiero. Puedes, pero recibirás daño. Vale, pues entonces, Max, me recomiendas, mientras no haga el ataque con la capa, no atacar. Tienes que intentar ponerte en el lado contrario que te haya lanzado el ataque. Si te lo hace hacia la derecha, pues a la izquierda. Es que, ¿sabes qué pasa, Fénix? Solamente puedo rodar en una dirección. Tengo que tener un botón mapeado para rodar para atrás. A ver, un segundito. No he desactivado las flechas, chicos. Y no he desactivado a dos manos, que sabéis que tengo que desactivar las flechas para evitar que pase esto. Y tengo que desactivar el... Está desactivado. Arma derecha, dos manos. Fijaos, está el botón desactivado. No sé por qué motivo se ha activado, ¿eh? Rueda los dos y pegas. Uf, vamos a ver, tío. Gael, cuanto más vida le quites, más frenético se volverá. Se le va la olla. Uf. Pero bueno, ya pasa esto con el lobo ese, con el lobo custodio, ¿eh? Pasa en varios bosses que a medida que... O incluso con la hermana Friede, la última transformación es... la tía está loquísima. Venga, va, que no ha ido nada mal. Hemos visto la segunda fase fugazmente. ¡Qué vinaga! Venga, Gael. Qué voz más bonito eres, Gael. Salta. Mira, mira qué esquiva bonita. Es que además, presumo, pero es que es cierto. Lo juego muy fino. Ahí me he confundido. Pensaba que eran dos saltos y no. Ahí me la comí porque no he sabido leer el patrón. ¿Por qué saltas para adelante? Este sí que les ha ayudado a leer. Hostia, para ti. Bueno, no, no me ha saltado el botón. Pero bebemos. Bebamos. Con Sigbrau. Hostia, para ti. Como esta. Me la como por rodar. Como el orto. Esta está mejor. Esta no tanto. Porque me tira dos ataques y no sé cuándo es el tercero, ¿sabéis? Estoy aquí un poco probando. Voy a irme, voy a irme. No quiero luchar al lado de él. Estoy muy cerca y está la pared esa que me molesta. Además, si este... Si algo tiene este boss es que la arena que tiene es enorme, entonces no hay por qué. Mira, aturdido. Cuando se aturda, tía Violí, aprovecha para recuperar estamina. Vale, enfurece. 3, 4, 5. Y hostia para ti. Simplemente con andar es suficiente, ¿eh? Enfurece. Vale, con andar es suficiente. No hace falta rodarlo, ¿eh? Vale. Vale, me ataca y ruedo. Justísimo, pero ruedo, ¿eh? Sáltame. Vale, ese ataque que me gusta que me lo haga, tío. Porque es que le tengo tan pillado el timing. ¡Oh, qué rango, tío! ¡Qué rango más salvaje, eh! Además, a diferencia del Rey Sin Nombre, me deja jugar. Es decir, si fallo el golpe, puedo rodar. Con el Rey Sin Nombre, acordaros que tuve que probar diferentes armas. Aturdido, que es para recuperar estamina, hemos dicho, ¿eh? Nada mal, nada mal. Contentísimo de cómo va todo. Contentísimo, muy bien, tío. Así se juega, fino. Qué lástima este boss, tío. Me deberías costar mucho más. No quiero matarte. Vuelve loco y yo me pilla cerca. Nah, lástima, lástima. Vete más al centro, exacto, Maclo. Tengo, mira, esta arena es enorme, ¿vale? Es enorme. Entonces, justamente hay dos paredes y manda huevos que te pongas pegado a la pared, ¿vale? No quedamos en que era Rey Sin Madre. Ah, Rey Sin Madre, perdón. Tía, eres tu mayor fan. Cobretti, cuando juego con el, como el orto, digo, estás jugando como el orto. Y cuando Tía Violi juega finísimo, lo siento, Cobretti, pero tengo que decirlo, este boss me lo sé mucho mejor que cualquier otro porque lo gocé mucho en PlayStation 4.
Es que los patrones de este primero es como si lo hubiera jugado ayer. De la segunda fase no. Has visto que me he comido un boomerang por la nuca. Wizard, bienvenido, muy buenas noches. Tengo que pillar distancia, exacto, Fenix. ¿Sabes por qué? Porque pillando distancia, fuerzo, esos ataques en salto, que me sé tan bien el patrón, ¿eh? Por lo que veo, no has dejado de los ataques a la nada, tío. Es fantástico. Te recomiendo alejarte para hacer el ataque de estocada o salto para curarte o pegarle, Fenix. O sea, tienes más razón que un santo, te explico. Esos dos ataques se esquivan muy fácil. Tienen un timing muy predecible y muy regular. Entonces, si yo le doy distancia, él en algún momento es probable que me tire esto. Y esto es golpe, ¿vale? Golpe o estus. Me gusta hacerla donde el círculo ese de las sillas, cosas de piedra, porque lanza mierda. Y eso te protege un poco, imagino, Max, ¿no? Hay que ir a por el gane. ¿Qué es eso, gane? Vale. Sí. Yo creo que, Fenix, hemos visto la segunda fase ya. Estamos tanteando un poco el terreno. Gael caerá, Gael caerá. No creo que sea hoy, o sea, os confirmo que no será hoy. Mañana no, porque hay directo musical. Mañana vamos a tener un tema nuevo, que es un tema del Forbidden West, del Horizon Zero Dawn. ¿Veis este ataque? Me refiero, este ataque. Bien, y me voy. Y se come otra. Y me voy para atrás, siempre para atrás. ¿Veis? Siempre para atrás. Y él, cuando se ve a lejos, dice, pues te salto. ¿Veis? Y es una hostia, se aturde y me voy lejos. ¿Veis? Es que es golpe gratis si me voy lejos, tío. El tío dice, pues ya que estás lejos, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a golpear desde la distancia. Me voy, atácame, sáltame. ¿Lo veis? ¿Lo veis? No, no ha seguido mi predicción, pero es igual, la hostia se la lleva igualmente. Vámonos. Lejos de Gael. Lejos de Gael, ¿vale? Pero al parecer él se da cuenta de mi estrategia y quiere ir a por mí. Pero qué bueno, tía. Qué buenísimo. Te hemos tenido follow en TikTok, ¿eh? Muchísimas gracias, amigo. Bebo. ¡Ah! ¡Me lo como! Me lo comí bien, ¿eh? Un poquito, ¿eh? Vale, voy a beber en vez de atacarle, ¿eh? Es más importante hacer daño, tener vida que atacarle. Al menos en esta fase. Buenísima, tía. Son tres ataques ese combo, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? Venga, sáltame. Precioso, sáltame. Que es una hostia gratis. ¿Veis? Así. Esta hostia es gratis. Y es para ti, Gael. Me voy a ir. Ay, que tiene mucho rango, nunca me acuerdo. Este ataque lo tengo cogidísimo, tío. Vale, se china. Y al final, el último combo se lo lleva. Se lo lleva, el último combo. ¡Ah, oh, tío! El otro que me he comido ha sido igual. Vámonos. Me lo como otra vez. ¡Ah! ¡Pero por los pelos! Por los pelos, ¿eh? Realmente. ¡Sáltame! ¡Sáltame! Bueno. ¡Se china! Vámonos. Tres, cuatro. Y el quinto es el salto. Que aprovecho para soltarle una señora hostia. Se ha desmarcado. Oh, qué bueno, tío. Qué bueno. Qué buen combate, tío. Qué bonito combate. Las físicas, de los Souls, ¿habéis visto? Qué robada. Qué robada, ¿eh? ¿Habéis visto? ¡Una duna! ¡Zefanor! ¡Cuantísimo tiempo, tío! ¡Zefanor, ¿cómo estás? Madre mía, tío. Pero aquí hacía meses que no te veía. ¿Cómo estás, querido? Los conciertos del domingo suelen ser a la hora de estos directos. Sí, empezamos, Max, sobre las 11:30, 12, ¿vale? Y más o menos hasta 1:30, una cosa así. Y lo que pasa que los conciertos no son en TikTok. Por temas de derechos no se puede, porque lo que pasa es que el canal me lo tumbarían en 10 minutos, ¿eh? Panita pregunta, ¿cuántos intentos crees que te va a costará? Yo diría, mira, Atom, queda abierto una encuesta, Atom, ¿verdad? Mira, 10, de 0 a 10, creo que no. De 10 a 20 son las opciones que ha puesto también Atom por aquí. Yo digo que más de 60, ¿vale? Yo digo que más de 60. Más de 60, ¿vale? Porque llevamos como 7, 8, calculo. A ver cuántos llevo. Llevo 7 intentos. Y yo creo que lo justo serían más de 60, creo que es lo más posible, siguiendo la encuesta que ha puesto Atom. Va a costar entre 1 y 1000 intentos.
Qué pena, la verdad. Ojalá escucharte, tío. Sí, lo vi. O sea, no sé si he abandonado la costa hasta Céfano, es que no te he vuelto a ver conectado, pero ni como espectador ni como creador de contenido, ¿eh? En la encuesta, la última opción debería ser más de 100. Sí, yo creo que no van a ser más de 100, Jevinaga, ¿eh? Honestamente, creo que no serán más de 100. No serán más de 100. Me sorprendería que este sea. Es que además pasaría a ser el boss más difícil de los Souls. Y el récord lo lleva actualmente el Caballero del Humo, ¿eh? Vale, mira, tenemos. Atom se pilla los de. Vale, Atom dice 94. Yo honestamente creo que serán menos. Yo si tuviera que decir una cifra, diría 75. Por el culo te Y la más que nada por hinco. la rima, porque nunca es mal momento para sacar a todo jingles para decir la frasecilla. Vale, salta. Otra vez, es que es eso, tío. Si le fuerzo estos ataques. ¿Veis? Todos los ataques en salto es golpe, gratis. ¡Ah! Oh, ¡qué ladrón! Ahí me lo he comido bien, ¿eh? Quiero beber, Gael, déjame beber. Vale, este también es en salto y este se esquiva fácil, ¿vale? Tiene una cadencia de dos ataques más un salto. Golpe. Vale, qué bueno este ataque porque me da tiempo para beber. Buenísimo. Aturdido, vámonos. Se china. Uno, dos, tres, cuatro y golpe. ¡Ja! Te tengo, Gael. Ese ya no me lo metes más. Buenísima, tía. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué contento estoy de que con tan pocos intentos esté gozando, esté disfrutando. ¿Para qué no, por qué no decirlo? Disfrutando del combate contra Gael. ¿Por qué no? Es que estoy pasando una teta, tío. Oh, dos hostias, eso sí. Que te pille dos hostias, ¿eh? Que te pille dos hostias, gato gamer. Eso dijo ella. Solo digo una cosa, acerté en el número de intentos de fríe de hostia, tío, ¿eh? Eso fue muy curioso, Atom, muy curioso. Fueron 79. 79 fríe. No recuerdo exactamente la cifra. Está en la hoja de cálculo. Se va mejorando poco a poco. Poco a poco, Luca, vamos, ¿eh? Hoy no será. De un golpe te puede frustrar, pero una. Sí. Voy a medida que aprende los patrones caerán más de un golpe, ¿eh? O sea, porque ahora es un golpe, podría soltarle dos. Pero es que después es. Habéis visto que con dos golpes me voy al banquillo, ¿sabes? Me voy a la hoguera de nuevo. Y entonces, se trata de construir algo consistente para llegar con cierta facilidad a la segunda fase, ¿no? ¿Vale? Llegar bien a la segunda fase. 14 frascos. He rodado porque sí. No ten, ahí he rodado muy mal. Bien, bien, tía. Le estoy leyendo, ¿eh? O sea, lo estoy leyendo cómodamente. Vámonos. Además, con cada ataque de este arma, te vuela la estamina, tío, ¿sabes? Te vuela la barra de estamina cada vez. Además, que la arena del boss sea tan inclinada, me parece tan molón luchar en una cuesta arriba, ¿verdad? Una arena siempre plana y tal. No, esto es un campo de ceniza, tío. Están apiladas como tienen que estar, tío. Me ha dado, ¿eh? Sí, me ha dado. Pensaba que me metía, ¿eh? ¡Ah! He bebido en su cara, tío. Ahí en su cara y ahí me la ha jugado y me la ha dado, claro. Y me la ha dado. Podría meterle dos golpes aquí, tal vez. Creo que no. Vale, se vuelve loco. ¿Por qué ruedas para atrás, Antonia? Cuatro y 5. Y la hostia para ti. Y estoy vendido de estamina, ¿veis? Problema de esto. Al aire. Venga, que me aburres. Mira, tengo. Mira la patata y ni siquiera la tengo en alto. Oh, qué mal, tía. Hay que beber. No puedo atacarle sin vida. Es un golpe, ¿eh? No me deja para más, ¿eh? Puede ser que ataque más seguido cuando tiene menos vida. ¡Oh! 2, 3, 4 y golpe. Venga, vámonos. Qué lento es este combate, ¿eh? Ahí me la he vuelto a jugar, ¿eh? Salto. Voy a beber. Podría haberle atacado con esta vida que tengo, ¿eh?
Es igual. Pequeños fallos que iremos cometiendo. Bien. Chicos, con cierta holgura, ¿vale? Puedes ponerte en lo alto de la montaña de ceniza y ponerte en plano Obi-Wan. He ganado, tengo la ventaja de la altura. Sí, ya dijeron que se vuelve más frenético cuanto menos vida tiene. McClough pensaba que se refería a la segunda y tercera transformación, no a la primera, ¿vale? Pensaba eso, pero bueno, vamos a ir viendo. Vale, Tu Life no se puede recomendar porque dicen que es un contenido pregrabado, ¿vale? O sea, el directo de TikTok ahora hay poca gente y no va a haber más porque TikTok no me va a recomendar, ¿vale? No he puesto ni un vídeo, nada, absolutamente nada pregrabado. He enviado dos tickets a TikTok y no me han contestado, ¿vale? Entonces mañana vamos a recurrir a Twitter para llorar públicamente. ¡Hostia, una ballesta! Vale, habéis dicho algo de la capa. Vale, esto, bueno, no quita mucho, pero convendría que no me diera, ¿sabes? Ballesta. ¿Cómo? La ballesta se esquiva caminando, tío, creo. Madre mía. ¿Y cómo sé que vienen de nuevo? A ver. Tiene una ballesta automática que creo que se puede esquivar. Aquí me vendría muy bien rodar a la derecha. Honestamente, aquí me vendría muy bien rodar a la derecha. En vez de rodar... Muchas gracias, Atom. Muchas gracias. Aquí me vendría muy bien poder rodar a la derecha para evitar estos ataques. ¡Ataque, guacheras! Dice Storm, esta segunda fase ya no es tan fácil. No, para nada. Pero también hay que decir que si la primera fase llegara, me prendería los patrones más rápidamente. El problema es que para aprenderte los patrones tienes que morir y morir. Ahora que me siento cómodo, llevo 9 muertes con la primera fase. Y claro, en la segunda he muerto 2, ¿vale? Eso quiere decir que la primera debería ser un trámite para poder cargarme rápidamente y aprenderme los patrones del segundo, ¿vale? Esto es una cosa que yo os advierto. Si juego con el Sekiro, no voy a hacer esto. Voy a tener la partida de Steam, que es la oficial que juegue, y tendré un game hack, un juego pirata, en la que podré tener directamente, habrá save states de los diferentes, o como un game hack que tú puedes poner, quiero jugar en la segunda fase de este boss para practicarlos, porque si no, será imposible. Que le hace clavando al suelo es de lo que más debes evitar, Cobretti, vale. Ey, es una lástima, tío, es una lástima, pero así es el boss, o sea, el boss de una primera fase, que a lo mejor la segunda no es tan complicada, pero como que no me sé los patrones, claro, porque no he muerto más que 2 veces contra él. Hay una tercera y es cuando invoca... Espera, un segundo, después os leo, que si no este me va a chafar. Golpe. Solamente le tiro uno, ¿eh? Claro, todo lo bien que me va a rodar para Dante en la primera fase, me va fatal en la segunda. ¿Vale? Aturdido, que nos vamos de ahí, ¿vale? Aturdido. ¡Ay, no me ha atacado! ¿Por qué no me atacas, Antonia? ¿Por qué no me has atacado? Estoy demasiado lejos para ni siquiera intentarlo. Vale, más o menos bien. Es que el rango que te ofrece para esquirar es anchísimo, ¿vale? Si le metes pronto, te lo perdona el ataque. Te lo perdona bastante bien. En otros bosses no te lo perdonan tan bien. Por ejemplo, ahí me lo ha comido por exageradamente pronto. Y muerto. Mal, fatal. Mucho más agresivo en la segunda fase. Muchísimo más, Luca, ¿eh? No te hacen caso porque no los pipes en chino, Heavy Naga. Les envío a la asistencia un mensaje diciendo: se me está bloqueando el directo de TikTok porque dicen que estoy haciendo contenido pregrabado. Evidentemente, el algoritmo puede pensar que es pregrabado porque, tío, voy a palmar 60 veces aquí. Vais a ver 60 veces lo mismo. Pero el problema es que esto no es pregrabado, ¿eh? Tiene un modo que puedes jugar contra los jefes solo. Ah, vale, Cobrete. Entonces habrá que probarlo.
Habrá que probarlo porque si no, no veo otra manera con el violín de poder hacerlo, ¿vale? Yo no tengo en el violín. Hay segundas transformaciones de los bosses que llegan después de 10 minutos y no puede ser. No puede ser. Me lo comí, pero por melón, ¿vale? Porque trato. Muerto. Bueno. Pam, al suelo. Mira, a lo mejor me deja ver un poco aquí, si se ha ido tan lejos. Oh, se me ha desmarcado. Y no puedo girar la cámara ahora. Salta. No salta mucho, ¿eh? Ahora. Dos golpes. Vamos a probar metiendo dos golpes para acelerar un poco el proceso, tío. Si no, es insufrible. Es que después tardo más. Si le meto dos golpes, después tengo que esperar a recuperar la estamina igualmente. No puedo ni... ¿Veis? Si es que da igual. Hay que ir siempre suelto de estamina. Vale, es ataque en giro. Ataque... Bebo en su cara y confío que no me ataque. Mucha confianza tenía yo. Gael, qué bonito vos, tío. Qué bonito. Vamos, Gael, atácame. Atácame. No te temo. No te temo, Gael. Vale, es ataque. Y lo esquivo bastante bien. Y un golpe. ¿Os acordáis el Racing nombre? Que cayó golpe a golpe. Pues este no puede ser diferente. No puede ser diferente. Pasa que es un rollo, tío. Estar aquí atacando golpe a golpe al amigo, tío. Pero es que si no... Mira, se vuelve loco. Uno, dos, tres, cuatro. Y el quinto es el que se come el golpe. ¡Eh! ¡Ataca Antonia! ¿Por qué nos ha atacado Antonia? ¡Eh! ¡Pero ataca! No, no quiero atacar. Está en huelga. Pero es que no me ataca. Y ahora no me ha rodado, ¿eh? Hablo despacio, no hay prisa. Sí, lo que pasa es que es frustrante ver que para poder llegar a la segunda fase... Me envía para Cuenca, ¿eh? Me toca tener que pasar minutos, ¿sabes? Es 4 minutos para ver una segunda fase. Las prisas son malas ya. Es que, aparte, si le meto dos golpes, total, en la siguiente vez no le podré atacar porque no tendré estamina, ¿vale? Entonces... Querer meterle dos golpes implica después, en una ocasión, no poder atacarle, con lo que no ganas nada. No ganas tiempo. ¿Ves? Aquí le meto dos golpes, no tengo estamina, y ahora mismo no le puedo atacar. No le puedo atacar. ¿Vale? No le puedo atacar. Me voy. Gael, me voy. Te dejo aquí. Venga. Bueno, bien. Vale, ese ataque en giro me lo he comido antes también. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mal, qué mal! ¿Estoy vivo? Sí, hombre. ¿Te parece lento midir? Vas a flipar. A ver, Storm, al menos en esta fase, no es un emboss rápido, tío. Gael García Bernal. Guarda esta mina, Maclo. Tengo que guardar esta mina, si no, es demasiado arriesgado, ¿vale? Las pesetas me molestan un poco, ¿eh? Las cojo porque hay un destello ahí en la arena que te recuerda que has muerto. Ataca en salto. Vale, golpe. Vamos, venga, paciencia. Este ataque es el que tengo que aprender a esquivar, que da un salto en el aire y después me como golpe, ¿vale? Este es el ataque que tengo que aprender a esquivar. Vale. Vamos a ver. ¿Por qué atacas dos veces, Antonia? Yo no te lo he dicho. Es que después, si atacas dos veces, después no tienes estamina y te comen la torta igualmente. Venga. No sé cómo no me está dando con los ataques estos, ¿eh? Es que ruedo muy pronto. Es que te da mucho... En ese sentido es bastante fácil porque te da tiempo de rodar, muerto. ¡Bum! Pero si no me ha dado. Vale. Estoy rodando prontísimo y a pesar de todo me los esquivo, ¿eh? Te deja un poco vendido, sí. El problema, Maclo, es que todavía no tengo confianza de cuándo acaba el combo, ¿eh?
Dice Storm, es que es verdad. Lo vas a hacer tantas veces que al final lo harás en no hit. Es cierto. Esto pasaba, ¿os acordáis con el dragón? Bueno, dragón, el bicho ese que llevaba el rey sin nombre, tío. Pero ahora digo que va a costar 125. Te creo. Es posible, Jevinaga. Lo veremos, ¿eh? Lo veremos. Es un boss difícil, pero insisto de que no creo que sea más difícil que otros, ¿eh? Castiga mucho, es rápido. Pero insisto de que es por ser el primer día, está yendo todo muy bien, ¿vale? De hecho, los príncipes, por ejemplo, me parece más difícil que Gael. Bastante más difícil que Gael. Vale, aturdido, nos vamos de aquí. Vale, mejor rodar para atrás, tía. Bebo en su cara, ya no tengo vida. Vale, ese al menos lo he esquivado, creo. Vale, vamos a beber. Este me clava como si fuera una tacha. Venga, va. Sabérselo bien. Otra vez el mismo ataque. Acaban igual, digamos. No es que sea el mismo, es que acaban igual. Un poco rollo, ¿eh? Es un poco rollo. Mira, aturdido, nos vamos. Sechina. 1, 2, 3, 4 y... ataca siempre igual, con el ataque este en caída. No me gusta. Me gusta más que esté. Que esté cuesta arriba. Porque si está. ¡Rey de reto cabeza! ¡Bienvenidísimos! Hoy no hay canción del Tetris, os la canto. Mi, si, do, re, do, si, la, do, mi, re, do, si, do, re, mi, do, la. Que últimamente está teniendo muchísima actividad retro cabeza en el mundillo del Tetris. Con este mundial. Que estuvo retransmitiendo en inglés. Increíble. Grandísimos, bienvenidos todos, ¿eh? Todo el mundo a seguir al grandísimo retrocabeza. ¡Ah! La cámara, ¿eh? ¡Qué vendida! Vale. Vámonos. ¡Qué paciencia con este boss, ¿eh? ¡Qué paciencia, madre mía! A golpe, ¿eh? Ese no lo he visto venir. Tengo que beber. No me deja beber. ¡Ay, lo bebo! Sáltame. Perfecto. Bien. Amigos que venís de parte del grandísimo Retrocabeza, bienvenidos. Mi nombre es Sebastián, pero me conocerán por aquí como Tía Violi Gaming. ¿Cuánto te falta de juego? Me faltan cuatro bosses. Este, Midir, un opcional y los príncipes. Cinco bosses me faltan. El juego ya está todo hecho. Y bueno, me estoy dedicando últimamente, además de tocar los domingos, si mañana pasáis y si tengo raid, como hacemos ya en muchas ocasiones en el canal de Retrocabeza. Pues tendremos un concierto, pero normalmente lo que estoy haciendo es jugar videojuegos usando un violín como mando. En esta fase, Gael va de tranqui, es tongo. Sí, hombre, sí. ¿Qué hace desde el cielo? La puedes dar. Vale, o sea, la que hace. Tiene una estocada del cielo roja y una estocada del cielo blanca. Creo, Cobretti, que te refieres a la estocada del cielo blanca, la que se levanta más. Porque en la roja está un poco más bajo. Cobretti, ¿verdad que te refieres a esa, a la blanca? Vámonos. Gael. Qué bonito eres, Gael. Vale, aquí tenemos que ver el tema de los virotes y la ballesta. ¿Veis esa ballesta? Esa ballesta me iría muy bien rodar de lado. No tengo estamina, tía. ¿Por qué te metes aquí, querido? No tienes estamina. Tengo que rodar de lado. Vale, qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Todos estos ataques. Vaya espectáculo. Es verdad, Retrocabeza. Que tenías un torneo, pero no era de Tetris, ¿eh? Retrocabeza, ¿verdad que era de Mario Kart? Puede ser. ¿Verdad que era de Mario Kart, eh? La roja. La co Robert Cobrete dice la roja. Pensaba que era la blanca, ¿eh? ¿Cómo ha ido, Fernando? Perdonad. Boca seca, man, boca seca, man. Llegamos a tiempo para el jefe. Pues Retrocabeza. Es un boss que es una pasada de bonito, pero evidentemente es difícil. Chicos, en la primera fase me va francamente bien tener una rodada hacia el boss. Pero lo que sucede después en la segunda fase es que me va francamente mal tener una rodada hacia el boss. Porque me como todos los ataques, las flechas, los golpes van de frente. Entonces, tenemos que activar la diagonal segurísimo, ¿eh? Exacto, Luca, lo has visto, lo has entendido perfectamente. Rodar
No es exactamente de lado, como hacía contra el Caballero Sin Humo, va a ser en diagonal. Va a dificultar un poco la primera, pero es que creo que no tengo opción en la segunda si ruedo de esta manera, tío. Lánzale besitos, ¿eh? Galaxia Tetris. Perfecto, pensaba que sí, habías comentado algo por Twitter. Dos golpes y tras tras por detrás de Gael. No, el que queda pendiente es un boss que queda pendiente. Que es, mira, pendiente, viejo rey demonio, ¿vale? Tiene cero intentos. Este boss de aquí tiene cero intentos. Y es el único boss que, como que es opcional, el resto son obligatorios. Entonces dije, pues ya nos lo pasaremos más adelante. Y hay que decir que este videojuego, este boss es de los primeros que aparecen. Yo imagino que cuando decida, o sea, de hecho va a ser el último. Después incluso de Midir, cuando me lo pase, le voy a pasar la mano por la cara. Debería ser muy fácil, ¿eh? Pero el remonio pone el Excel como exacto Atom. Ese no está pasado. Ese no está pasado. ¿Vale? Venga, va. Vale, ahora vamos a ver de qué manera gestiono el cambio de rodaje de rodar contra Gael, porque va a complicarlo. Evidentemente, la primera fase va a ser incluso más lenta porque van a encajar menos golpes. Pero en la segunda tendría alguna opción, porque si no. Dos golpes, dice aquí, Cobretti, ¿vale? Bueno, va, por ahora tampoco va mal, ¿eh? Tampoco está yendo mal el rodar en diagonal. Mira, el ataque en ventilador me lo. Dos ataques, dice Cobretti. Uno y dos. El primero sí da el palo, ¿eh? Cobretti, más razón que un santo, se flipa. Uno, dos, tres, cuatro y el bueno. Sí, porque el ataque en diagonal sigue entrando bien. El diagonal sigue entrando bien, sigue entrando bien. Sigue entrando bien, 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 estoy contento. Hay que probar opciones, ¿eh? No, si una cosa no funciona, hay que probar a ver algo, un sistema de mapeo que te vaya bien. Qué bueno, tío, pero es que tiene. Me coge un rango buenísimo. Tengo que estar lejos, que si no, no veo las hostias. ¿Vale? Si no, no veo venir las hostias. ¡Rueda! Si no, no veo venir las hostias. Vale, esta no la he visto venir. Vale, dos hostias, una y dos. Cobretti, grandísimo por la recomendación, en serio, ¿eh? Todo lo que sea. Todo lo que sea. Dos hostias. La hostia de Cobretti. Esta semana, el patrón de Cobretti, ¿vale? Como si hubieras descubierto un nuevo átomo o algo. Aquí no. Uno, dos. No, aquí se flipa. Uno, dos, tres, cuatro y. Vale, se flipa bien. No, no va mal, ¿eh? El ataque ventilador, que también va, no va nada mal. Y ese me he empanado muy fuerte. Muerto. Muerto porque le he dado a la nota de beber. M3X, tío. No me lo creo que lo estés jugando así, locura. Sí. Para. Mira, M3. Estábamos hablando de esto. Y creo que estoy de acuerdo contigo, ¿vale? Creo que estoy de acuerdo con M3 de que este probablemente sea el boss más bonito. De la historia de los Souls. M3 es un boss que es fascinante. El diseño que tiene es un boss difícil, evidentemente, pero es un boss justo, ¿vale? Después de Isshin, creo que me gusta más este que Isshin, ¿vale? Porque Isshin llega un momento que es ridículo. Sí, Fernando, me conseguí pensar al padre Ariandel y a la hermana Friede, tío. Más divertido, es que ¿sabes qué pasa? Cóbrete, un boss puede ser difícil, pero después de haberlo derrotado, si dices. Te quedas con la sensación de haber dicho, bien, es difícil, ha sido duro, he tenido que entrenarlo, que ver vídeo, lo que sea, lo que tú quieras, sí. Pero hay muchos bosses que no son así. Yo recuerdo, por ejemplo, el dragón durmiente del Dark Souls 2, que era un boss que no tiene ninguna lógica. El Caballero del Humo, sigo pensando que es un boss que no tiene lógica, ¿sabes? No es tan, que no creo que esté bien. Centinela en ruinas del Dark Souls 2 también. Tres bosses en una arena. Tío, eso es es una paliza que te meten ahí. Mira, aturdido. Qué bueno el espadón este. Quiero estar lejos de él. Es que si estoy cerca no lo veo. No. Es que si estoy cerca. Qué tontería. Pero si estoy cerca no leo bien sus ataques, tío. Sekiro es mi favorito. A ver, Dark Souls es. Quería decir, Dark Souls 2. Bueno, yo no creo que sea. M3, no creo que sea un mal videojuego Dark Souls, ¿eh? Ojo. No creo. O sea, y no es que lo esté defendiendo.
Pero no considero que el Dark Souls sea un mal videojuego. Pero lo que pasa es que es un videojuego que está muy por debajo, por ejemplo, de la calidad que ofrece este. ¿Vale? Este videojuego es magistral. Muy bueno. Me tengo que alejar, ¿eh? Porque si no, no leo bien los patrones y me las como todas. Bien, va, lejos. ¿Veis? Si me voy un paso detrás, ya me da suficiente para ver el patrón. ¿Veis? Estoy rodando todo bien. Pero tengo que estar un poco lejos para ver la espada. Si no estoy... No, si estoy pegado entre la espada enorme que llevo, que es enorme, y el tío que también pequeño no es, entonces me voy comiendo todas las hostias, tío. Venga, va. Uf, demasiado pronto, tía. Se flipa y estoy muerto. Dos. Estoy muerto. Es un problema de cámaras. Esto es un problema de cámaras. Tengo que estar bien... Mezex, vale, Mezex, perfecto. Te pones el 3S, no sé cómo era. Entre que la espada es enorme, que él es enorme, no puedo. Tengo que estar un poco alejado para poderlo ver bien. El peor boss del juego es la cámara. Maclo, y que eso no lo hayan arreglado en From Software, ¿eh? Que eso no esté arreglado. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a Tom por toda la ayuda. Has visto que gracias a ti salgo del boss y estoy dentro otra vez. Vale, y eso es para la concentración, es fantástico. Oh, dos golpes más, el patrón de Cobretti, le hemos denominado el patrón de Cobretti. Voy a verme lejos. Vale, quiero verlo venir. No quiero que me pille vendido. Vale, se vuelve loco. Dos, tres, cuatro y golpe gratis. Uno, hemos dicho que en el ataque blanco, uno. El ataque rojo, dos. Lejos, tía. Ataque rojo, dos golpes. Uno. Se ven unas calaveras, además, en el ataque rojo. ¿Vale? Como unas calaveritas. Estoy haciendo una no-hit, ¿eh? ¡Estoy haciendo una no-hit! ¡Madre mía! Con el violín. No-hit a Gael, ¿cómo lo veis? No hit a Gael, si es que no es difícil este patrón, no es difícil. No es en absoluto difícil. ¿Lo veis? Que es que al final estos patrones me los sabré. ¡Ah! La no hit a la mierda. Tenemos, me rasco la nariz. Que esto pasa en los momentos más incómodos del gaming. ¿Veis? No es complicado. Es largo, tío. Es largo de cojones. Es que no es complicado, ¿eh? No, no. Me refiero... Yo ahora viene la muerte. Por bocas, ¿eh? ¿Cuántos años...? Dios, te adoro. Tengo 47 años, tío. 47 primaveras. Estaba diciendo que la primera fase... No es complicada. Mezex, muchísimas gracias por el follow. Bienvenido, amigo. Esta primera fase no es complicada, evidentemente, lo habéis visto, ¿vale? En 17 intentos se aprende uno de los patrones. Ahora viene el jardín. Ahora viene el jardín. Jugador de Souls más mayor que conozco. No, hombre, no. La comunidad de Souls tiene jugadores bien mayores, ¿eh? O sea, es un videojuego, tío, que es tan popular y tan extendido que lo juegan desde chavales bien jóvenes hasta gente de mi generación, o sea... No me considero el único de mi edad que juega este videojuego tan maravilloso. Vamos allá. ¿Por qué ruedas para adelante? Algo pasa con el mapeo. Me rueda para adelante en vez de... Algo falla con el mapeo, ¿eh? Me ha rodado para adelante, ¿eh? Me ha rodado para adelante. No. No. Caca, caca. Rodar adelante, rodar diagonal derecha. Está todo correcto. ¿Qué ha pasado? ¿Que habéis visto que me ha rodado para adelante? Ahora me ha rodado bien. Pero en el combate contra Gael ha ido de cabeza hacia... ¿Lo habéis visto, eh? Tienda Nintendo. Bueno, tú piensa una cosa. Es que nosotros, o la generación a la que me refiero conmigo, Kenshi Logan es un poco más joven, Retrocabeza es un pelín más joven que yo. Nos hemos criado durante toda la historia del videojuego. Prácticamente el primer sistema que yo vi
fue un Atari 2600. Entonces, somos gente que no hemos dejado de jugar videojuegos, si bien alguno como Retrocabeza y Kenchi Logan y Mind the Game, todos ellos se han especializado un poco más en el mundo retro, en realidad es gente que no ha dejado de jugar videojuegos. Entonces, es perfectamente posible que hayan jugado un videojuego como este, como el Dark Souls o cualquier otro. ¿Vale? Dos golpes. El patrón de Coveretti, ya tiene nombre. Venga, vámonos a beber, porque no conviene quedarse sin vida. Y ahora aquí me matará. No me gusta el espadón porque me tapa la visión, tío. Me tapa la vista, tío. Parece una tontería, pero no, Me tapa la visión el espadón este, tío. De repente dejas de ver parte. Es que, tío, me ocupa un 20% de la pantalla. Seguro, Voy a beber, Bueno, tonto. Mira que te costaba poco irte lejos. Sáltame. Patrón de... No, este no es el patrón de Coveretti porque es el ataque en blanco. Vamos a tranquilizar. ¡Ah! ¡Has desmarcado! ¡Uf! ¡Qué potra, Ahí las camaritas, Las camaritas, vendiendo, tío. Y ahora hace un salto. Y dos golpes. Uno y dos. Venga, vámonos. Un golpecito. Y rodamos aquí. ¡Ah! ¡Qué ladrón! Ese ha venido de improviso, tío. Ese ha venido de improviso, ese golpe. ¡Ah! Y sé que obviamente son los mayores joyas de los videojuegos. No hay saga que sea tan consistente buena en mecánicas, historia, gráficos, su época y diseño artístico, tanto visual como mundo musical. Ya, me resulta complicado, Mezets, esta afirmación que haces, que es perfectamente válida, porque es una grandísima saga, eso es así. Dos golpes también con el blanco, por probar, vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a probar. Pero en realidad esto está muy sujeto a los gustos de cada uno. Porque, por ejemplo, a mí estos videojuegos que me gustan mucho... están lejos de ser mi tipo de videojuego favorito, ¿vale? ¿Vale? Aquí es dos golpes. Entonces, esta saga es de gráficos, tío. Muy bien, o sea, que tienes un apasionado de esto es fantástico. Pero se me hace siempre muy complicado, y eso defenderé siempre en mi canal. Decir, este es el mejor videojuego de la historia, o estos son los mejores. No sé, no creo que no. No me siento muy cómodo afirmando que cuál es el mejor videojuego de la historia. Qué mal, tía, qué mal. Esto porque me estoy arriesgando un poco. Me estoy arriesgando mucho. Venga, bebe. Tranquilamente aquí arriba. Vale, el blanco, dos golpes. Vamos a probar uno y dos. El primero no ha entrado, pero... No, ¿y por qué tiras tres, Antonia? ¿Por qué tiras tres? Vale, se china. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Un golpe y dos. Vale. Un golpe... El primero se va al palo, tío. Vale, me queda sin estamina después. El problema no es que no pueda, el problema es que me vende muchísimo la vida. Muerto. Muerto. Ah, me ha hecho la cobra ahí. Bueno, es igual. Vamos, no puedo luchar sin vida, No, no me ha rodado, tío. No me ha rodado. Qué lástima. No, 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 con tres, pero a Storm no puedo, No hay. No puedo meterle tres golpes. Básicamente porque tres golpes es la barra de estamina, No puedo jugar a nada más sin pensar en que se puede comparar con un Souls. La profundidad del combate es una locura, especialmente Sekiro. Aun con lo simple que es realmente es atacar, moverte o involucrar un botón. O sea, sí. O sea, el Sekiro a mí, por ejemplo, me sorprendió sobre todo eso. Que se alejaron tanto del tema de los Souls en cuanto a mecánica, ¿verdad? Y es, de hecho, yo eso también es otra cosa que considero aquí y lo digo bastante a menudo. El Sekiro no es un Souls-like. No es un Souls-like. Es otra categoría, tiene sus frascos de estos que se llaman calabazas y tiene sus bosses y tiene el símbolo del escultor, tiene diferentes cosas, tiene muchas similitudes, pero en lo fundamental de las mecánicas no tiene, no es para nada el mismo videojuego. Me vende, el blanco me vende, Coveretti, el blanco me viene muy justo. Vamos a probar de nuevo, uno y dos. Mira, si se aturde, va bien. Se china, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacer dos golpes en el blanco. Uno, más que nada porque también tenemos que ir para adelante con los patrones, tío. O sea, tengo que llegar a la segunda fase, ¿sabes? Tengo que saber cuándo le puedo meter dos golpes. Porque si no, tío, esto va a ser eterno. Y claro, dura la mitad del boss. ¿Qué? Ese golpe es muy ladrón. Me lo como cada vez. Me lo como cada vez. Sáltame, va.
Que me saltes a él. Tonta ella y tonto él. Que me saltes. Eso quería yo. Uno y dos. Probamos, ¿eh? Ah, mal, bueno, me ha dado el frasco como bueno. Y dos golpes, vale. Tengo que aguardar esta mina para después rodarlo, ¿eh? Venga. Dos golpes. Uno y dos. Aturdido, que será para recuperar esta mina, no para matarlo. Oh, buenísima, tía. ¡Follow! Muchas gracias a Ramirock, o como sea, porque lo he visto de reojo súper rápido. Y me quedo a Catacroker. De hecho, creo, Gobretti, creo que la inmensa mayoría de combinaciones le entran dos golpes, tío. Sekiro no es un Souls, pero sí es un Souls-like. Podemos entrar a discutir esto, entiendo tu planteamiento, Mezex, ¿eh? Pero sí es lo suficientemente similar como para considerarlo un Souls-like, como Lies of P. Sí, entiendo lo que dices, entra dentro del saco, pero realmente se desmarca muchísimo. A ver si digo bien el nombre. Ramiro TK, ahora sí que lo digo correctamente, bienvenido. Cobretti, vamos a intentarlo, porque esto va a ser muy largo, ¿vale? Vamos a intentar a tope de estamina encajar dos golpes, cada patrón. Al menos cada patrón de salto, cada vez que tenga un ataque en salto, vamos a intentar encajar los dos golpes, ¿vale? Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. Bien. Aquí, por favor, vamos a probar antes de nada que el muñeco me ruede bien. ¿Por qué rueda así? ¿Por qué no rueda en diagonal? Ah, porque lo tengo marcado. Uf, qué bueno. ¿Por qué no me está dando? ¿Veis? Le he roto la postura, ¿eh? Hay que prender estos patrones sí o sí, tío. Hay que prender estos patrones sí o sí. ¡Buena, tía! Ahora sí que ha rodado correctamente. Vale, dos golpes, ¿eh? El puta. Bueno, nada mal, nada mal, nada mal. Kameame. Vele, Antonia. ¡Qué bien, qué bien, qué bonito! Kameames, estoy jodido porque no sé cómo cuando vienen. Voy a Panic Roll. Es que no, no sé cómo rodar eso, ¿eh? Hay que beber. ¡Oh, qué buena! ¡Ay, que son dos ataques, tío! Vale, se china, se está chinando, ¿eh? ¡Tercera fase! ¡Oh! ¡Calaveras, huyo! ¡Panic Roll! Como tiene que ser. Bueno, no me ha ido mal, ¿eh? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, madre de Dios, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué boss, tío! ¡Tío, qué bravo! ¡Bravo por este boss, tío! ¡Qué bonito, eh! Los objetivos están claros. Sabe contar una historia, no es un sus-like. Fernando haciendo su campaña aquí particular contra los sus-like. ¡Chicos! Tercera fase, ¿eh? Ni tan mal, dice Maclo, ¿eh? Qué pena que estés viendo esto, Fer, con el spoiler que es. Sí, buen intento. Los boomerang vuelven a los 5 segundos contados. Vale, pues DMC. Cuento hasta 5. Por el culo te la hinco. Esto no lo podría hacer en directo, porque si levanto el dedo no puedo hacer los pizzicatos. Súbele el volumen a la música, por Dios. No, no puedo, no puedo. Si no, se vuelve insoportable, ¿eh? Mezex es grandísima música, tío. Sé que estamos de acuerdo, es un gran videojuego, ¿sabes? Discutíamos antes, debatíamos antes si es de los mejores, qué tal. No lo sé, tío, pero es un gran videojuego, ¿sabes? Es un gran videojuego. Necesito más música. Mira, habría poder, tal vez meter esto en uno de los directos. Vamos a probar esta vez dos ataques en cada movimiento, ¿vale? Uno y dos. En cada. No, si puedo todos los ataques, me quedo sin estamina. Estoy jodidísimo. O cambiamos la norma. Dos ataques cuando haya combo. Que creo que cuando hay combo. Vale, cuando hay combo sí que entran dos, ¿veis? Cuando hay combo sí entran dos. Si son ataques sueltos. ¡Oh, se flipa! Dos, tres, cuatro y ni uno me mete. ¡Oh! No puedo atacarle. No tengo estamina, chicos. Qué lástima haber rodado cinco ataques como un maestro. Y no poder castigar el combo porque se te has quedado sin estamina. No, mal, tía. Dos ataques, hemos dicho, ¿eh? No, aquí no ataco ni siquiera. El combo se castiga. Ahí van dos seguro. Uno y dos. ¡Oh! ¡Qué daño! Dos también. Uno y dos.
¿Vale? ¡Se china! Estoy muy cerca. Dos golpes. Uno y dos. Vámonos. Dos es muy arriesgado. Es que, ¿veis? Tengo que decidir. A ver. Lo de los dos golpes. Mezex. Tengo que decidir. Ah, Magdalena, muy buenas noches, Cómetelo con papas. Muy buenas noches, Magdalena. Esos rolls, el problema es que si ataco dos veces, no puede ser sistemáticamente dos veces, porque te vendes de estamina. Si tienes estamina, puedes castigar dos veces, Casi no hit en la provincia. Se acaba de hacer 1 millón de puntos al Tetris en nuestro torneo. Retrocabeza, entiendo que esto es una animalada, ¿verdad? Posiblemente el mejor jugador de Tetris de España en mi chat, tío. Mezex, escúchame, ahora te veo con ojos diferentes. Mezex, qué animal. Y eso que lo dice Retrocabeza, que es otro salvaje del Tetris, ¿sabes? Uno y dos. Madre mía, mejor jugador de España, tío. Imagino que lo conociste en el torneo. No será de Barcelona, por casualidad, que estuviera en el Retro Barcelona. ¿Por qué desmarcas, Miyazaki? ¿Veis? Ahora que estoy tan cerca que hago panic roll, me voy porque voy a ver de espaldas a él. Uf, ¡qué potra! Dos golpes. Uno, me pilla con la estamina llena y entonces tienes opción de irte. Vale, se china. Uno, dos, tres, cuatro. Y tengo que ver porque lo estoy haciendo un poquito mal. Un poquito mal, sí. Digámoslo, cuando uno juega mal también hay que decirlo, Dos ataques. Uno, porque me pilla con la estamina a tope. Dos ataques porque me pilla con una buena cantidad de estamina. Bien. Y aquí solamente uno. Sí, solamente uno. Es que estoy jugando viendo la barra de estamina constantemente. Jugando, mirando la barra de estamina como si fuera el boss. Vale, se vuelve loco. Uno, dos, tres, cuatro y dos golpes. Uno, y el primero será el palo. Y el solamente uno, porque me da el chance de poder esquivar. ¡Ah! El segundo, ya me lo he aprendido. Ya sé cuándo ataca dos veces. Vale, uno. ¡Oh, qué bien, tío! ¡Qué bien, qué bien! Nos encontró después de Retro Barcelona. Espero que nos veamos en el siguiente. Mezex, por favor, soy de Vigo, pero... Ah, vale, os conocisteis después del Retro Barcelona. Imagino, Meces, que si todo va como el año pasado, imagino que Retro Cabeza va a volver a ser invitado para hacer tan bien como lo hizo en el Retro Barcelona de este año, que es gestionar un torneo de Tetris presencial. Si eres tan buen jugador, estate pendiente que habrá premios, supongo que discretos, pero estate pendiente de la Retro Barcelona y de paso nos vemos ahí, La tercera fase es una locura, sí, la acabo de ver. La primera fase la tengo bastante controlada, Cobretti. A final de cuentas, la primera fase, mi querido Cobretti, Dick, como el whisky, es cuestión de gestión de estamina. Punto. No es ni skill. Es gestión de estamina. Punto. Gael, me tienes frito. Qué bonito vos, tío. No quiero matarte, Gael. No quiero matarte. No quiero matarte. ¿Por qué? Me has ayudado con Emana Friede, más allá mal con Príncipe Demonio. Rodada random, que me sale bien. Porque patatas. Los virotes. Me como la hostia finísima. Y el Kamehame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, yo no sé cómo quién me ha dicho 5, pero son 6, Virotes. Y muerto. Son 6. Hay que contar estas 6. La primera fase es bastante facilita. Sí, sí, sí. ¿Veremos encuentros en la tercera fase? Doble referencia. Vale, es que estoy rodando, pero se me va de cara. Te comes media barra siempre, entonces voy a probar de desplazarme caminando solamente, ¿vale? ¿Te estás pasando a Cajoa? Sí, sí, estoy en el DLC. Estoy, de hecho, en el final de los DLCs. Vale, estoy en el final de los... Oye, qué bien que el boss esté a pie de hoguera, tío. ¿Sabes? Estás en la hoguera, asomas y dices, venga... Tío, es que no tiene sentido hacerte cruzar una zona. Esto pasa en el Lights of Pi. La gente se decía que estamos otra vez en el rollo de tener que meterte una caminata para llegar donde está el boss. En serio, ¿por qué hacéis esto? ¿Para joder?
No tenemos bastante ya. El ataque ventilador. Pero como que hemos dicho que es gestión de estamina, si no está claro, vamos a recuperarla, ya está. Vale, estos son... Ahí he tenido un poquito de potra, porque eso no me lo esperaba. Esto es un golpe. Y este sí que me lo sé. Dos golpes. Uno. No, dos es quedarse sin estamina y comerte la hostia, como ha pasado ahora. Se flipa. Dos, tres, cuatro. Y solamente una hostia, creo. Creo que solamente una. Golpe. Claro, esto con el cuchillo de carnicero, tío, debe ser lento, ¿no? Lo siguiente. ¿Sabes? Imagínate que quita la mitad que esto. Al máximo, ¿eh? ¡Ay! Me he confiado pensando que no me daba. Voy a beber, ¿eh? No voy a atacar. Venga, va, tío. Que ya... Ah, me aburro un poco ya esta fase. A él. Me aburro ya un poquito. Vale. Dos golpes. Que está aturdido. Vale, recuperamos estamina. Solamente un golpe. Que no entra. ¡Ah! ¿Por qué das dos, Antonia? Se china. Uno, dos y toca rodar. Tres, cuatro y vamos. Es que estoy muy lejos, ¿vale? Con el... Mal. Las runbacks pueden ser divertidas en algunos casos, ¿quieres? Dasos y Sekiro dejaron claro que la hoguera al lado del boss mucho mejor que algo de runback. Es que me gustaría saber a nivel de diseño, Mezex, ¿cuál es el objeto? O sea, pensemos que el diseño de videojuegos, el diseño de niveles, es existen métodos, tratados, digamos, libros de hace décadas, ¿vale? Y uno no puede dejar evitar el pensar qué sentido tiene un boss que sabes que va a ser un boss difícil, que van a caer 30 intentos, obligar a una persona a que tenga que memorizar un patrón para correr como un loco por una zona. Es que no veo... Para joder, pues pone el boss más difícil. Me parece perfecto. Y creo que es una cosa que en Elden Ring también han solucionado, ¿eh? Ahora un ítem viene mi randomizer del Dark Souls 1 que me encuentra equipármelo al instante. Y tengo que andar varios minutos por cada intento a cada boss porque tengo tanto peso que no puedo ni rodar, ¿eh? Gracias a Tom, tío. Son más que nada para ofrecer más tiempo de juego aunque sea vacío. Ya, pero a Cajoa, ¿no consideras que esto es una manera muy artificial y muy mala a nivel de experiencia de jugador de alargar un videojuego? Si no tienes contenido, pues ¿sabes qué haremos? Pues para ir al boss tendrá que caminar dos minutos. Siempre va a ser mejor sin runbacks, ¿sabes? O una runback que digas, mira, es que tienes que girarte, tienes que evitar tres enemigos, venga, ya estás ahí. ¿Miyazaki no haría eso? ¿A qué te refieres, Mezex? ¿Qué es lo que no haría Miyazaki? Dos últimos intentos, ¿eh? Dos últimos intentos. Es que le gustaría la idea y se dio cuenta de que la gente no le gustaba. Mezex, una de las cosas importantes es que escuchen a la comunidad, ¿vale? En el Lies of P han sacado un parche para bajar la dificultad de determinados bosses. Con una barra de vida eterna y con unos stuns ridículos, ¿no? Entonces, y eso es porque han escuchado a la gente y les han dicho, mira, chicos, no es divertido, ¿vale? ¿Os habéis flipado? No es divertido. Tengo que ir de aquí. Estoy fatal, estoy jugando lo mal. Es concentración, ya es tarde, ¿sabes? Estoy desconcentrado. Tengo más ganas de hablar que de jugar con Mezex. Y eso es concentración y estas horas, digo, dos últimos intentos y a dormirla. Porque si no, el boss no caerá. Ese ataque me lo como, el segundo siempre. Vale, bebo. Ay, ¿por qué ruedas, Antonia? Dos ocasiones. Estoy jugando muy mal. Insisto que es concentración, ¿eh? Ese ataque tengo que aprender a sabérmelo bien. Venga, va, dos intentos. Y salto, vale. Uno y dos. Y otros. Y ahí ni siquiera tendría que haber soltado porque no tenía estamina. Y la espada, ¿lo veis? Que me come media pantalla. Media pantalla no, pero una buena parte de pantalla se china y estoy muerto. Uno, dos, tres, cuatro y. 5, que es para deber, ¿eh? No es para atacar. Al menos practicamos un poco el patrón. Ese ataque, vale. Ese ataque ya me lo sé. Que tiene el revés tan rápido que hay que prendérselo. ¡Ah! No lo he visto, no lo he visto venir. Y estoy muerto. ¿Veis? De repente me hago una no-hit o me bebo 6 frascos, ¿sabes?
Ese ataque me refiero, ese. Y muerto. Hemos dicho una y media, pero imagino que será el último intento que voy a bloquear las raids. Porque noto que cada vez estoy jugando un poquito peor. ¿Vale? De tener las raids. Y cada vez estoy jugando un poquito peor. Y yo creo que... Bueno. Porque pensó que sería parte de la experiencia. Y eso en un Souls normalmente son juegos súper minimalistas, tío. Que los runbacks añadan como ambientación y te metan más en el papel. Pero a partir de las primeras... Claro, es que Akajoa, esto es que estoy de acuerdo contigo. Sería lógico en un boss que tú sabes que ha sido diseñado como si fuera un mini boss que... Supuestamente para darle 3, 4, 5 intentos. Pero en un boss que tú has diseñado como los príncipes, que es un boss muy difícil, tener que caminar 3 minutos, lo cronometramos, 3 minutos de caminata para llegar, un ascensor, sube, pasas, no sé qué. Pero es que no tiene ningún sentido, ¿eh? ¿Cuántos llevo ya? Creo que unos 25, me ha dicho 25 muertes, ¿eh? Por el culo te la hinco. Sí, es yo creo que es así, ¿sabes? Entonces, pero creo que lo han sabido corregir. En este videojuego ya hay muchos bosses que tienes la hoguera a pie de boss. Y en el Elden Ring y los que vendrán en el futuro, se dará puntualmente eso de una hoguera alejada del boss, creo yo. Está parcialmente solucionado. En el Sekiro está absolutamente. Sí, mañana hay concierto, ¿eh? No, no se me escapa un 5, ¿eh? Por el culo te la llevo. Tío, tener aquí a todos Jingles que tenga esto aquí. Eso hay que aprovecharlo. Chicos, último intento de la noche. He tenido las raids. Noto que la concentración cae, ¿vale? Y es honesto decir, no voy a jugar desconcentrado porque es darle intentos gratis a Gael. ¿Qué programa era ese? Ese programa es el Bomb MIDI Translator Through Millen. Escribe en el chat, exclamación, ¿cómo lo haces? Y verás para qué sirve el programa ese, que es un mapeador, ¿eh? ¿Vale? Uno y dos. Vamos a irnos de aquí. Aturdido. He rodado, pero he rodado tarde, ¿eh? No quiero atacarme, ¿eh? Atácame, tío, que ya me acabo la arena. Vale, tres ataques, se lleva uno. Muy pronto, tío, muy pronto. Prontísimo. Dos golpes. ¿Por qué bebes, Antonia? No toco, os juro que no he tocado esa nota, ¿eh? En un patrón que tiene dos golpes asegurados. Vale, este sí que tiene dos golpes. Es que está muy, me pilla muy lejos. Ahora sí, porque me pilla aquí al lado. Dos golpes, uno y dos. Vale, se aturde y vamos. ¡No, Antonia! Te he dicho que dos golpes, no tres. Y el ataque rápido, exacto. Ya lo tenemos, se china. Bebo, porque si no es la muerte. La morición y es el último intento de la noche. Demasiado pronto, tío. ¡Ah! ¡Qué mal! Voy a beber, ¿eh? No he bebido ni he atacado, bravo. ¿Por qué ruedas atrás? Hay que beber. No puedo atacar aquí, debo beber. 9 astus. Venga, va, tía. Céntrate un poco, va, que estás un poco despistado. La fatiga, ¿eh? Gracias por esos aplausos que he visto ahí de reojo. Vale. No, ataques dos veces, Antonia, que no he tocado yo el botón. Salto. Vale. Voy a beber. Porque sí. Me lo he comido tontamente. Qué mal, tía, Dios, que estoy jugando muy mal, tío. Uno, dos. Uno y dos. Bien. Bueno, al menos en el último intento vamos a ver esto por aquí, ¿eh? Y ahora va y se lo pasa, ¿eh? Por no venir a atacar, de ahí me aplauso, tío. Maclo, te ha gustado, ¿eh? Es una técnica legendaria que no entendería. Es que solamente para gaming stars como yo. Athirson, buenas, que no te he visto por aquí, ¿eh?
Bosses que pensábamos que iban a costar muchos intentos y en menos tiempo del esperado se los pasaba. Es complicado, pero este Atom no será uno de ellos. Este va a ser duro, ¿eh? Este va a ser complicado. Vamos ya, último intento. ¿Os imagináis que cae ahora? Si me tira los virotes, voy a tratar de desplazarme de lado, ¿vale? Golpe, solo uno. Me ha pillado de rasquillón, ¿eh? Uf, tengo que ver, ¿eh? De cualquier manera. Madre mía, cómo duele eso. Y ahora a rodar esto, porque así... Aunque tengo... No, lo que va a pasar es que me voy a dedicar... A ver, estos intentos que he hecho en la segunda fase, ¿vale? Voy a ver estos intentos que he hecho en la segunda fase con el simple objetivo de analizar un poco qué está fallando aquí, ¿vale? Porque hay alguna cosa... Va a ser complicado. Ya lo tenemos aquí. Mira, está Mr. Cine, tío. Que a Mr. Cine todavía nunca... Creo que ponen películas, ¿eh? Está poniendo películas. Y creo que nunca ha tenido la opción de enviarle una raid a Mr. Cine porque no es su horario habitual. Entonces voy a aprovechar... que está aquí ahora en Just Chatting, sí que está, ¿vale? Le enviamos a estas. Muchísimas gracias a todos, chicos. Mañana hay concierto. Estrenamos tema del Horizon Zero Dawn, que es el Alloy Steam, y alguna sorpresita más de vídeos. Viene que llegas tarde. Grandísima. Muchísimas gracias, chicos, y os espero mañana en el concierto. Chao.